habrá casado ya. ¿Con quién? ¿A quién habrá enloquecido con su inocente sabiduría de chiquilla? ¿Qué vida estará haciendo florecer con su sonrisa? ¿Quién será el hombre que pueda estrecharla entre sus brazos y besar sus labios y hacerle cerrar los ojos plena de amor? Dios mío, ¿por qué pienso ahora, Marichoy? ¿Por qué? Es que siento celos de ese hombre que va a serle a su esposa. Es que, además, hay otras cosas, Marichuy. ¿Cómo cuáles? Pues siempre andaban juntos y hay gente que los vio algunas noches en un bar. De todos modos, a Blanca tampoco deben castigarla. Juan Miguel ya le buscó un buen abogado y él personalmente está decidido a defenderla en el juicio. Todo ha sido terrible, Marichuy. No te imaginas todo lo que hemos sufrido. Rocío. Según tú, ¿neta que entre Juan Miguel y esta señorita Blanca hay algo? Marichuy, ellos... ellos están comprometidos. Si Blanca sale libre, Juan Miguel se piensa casar con ella. Lo sabías, ¿verdad? Eso creo que no ha salido en los periódicos, pero es la verdad. Híjole. ¿Y cómo es posible que se case con ella? Uno nunca se puede fiar de todo lo que dicen los periódicos y menos a lo que se refiere la señorita Blanca. En lo personal, creo que es una buena mujer. Pues sí, podría ser. Supimos que tú también vas a casarte. ¿La boda? No. ¿Qué? De verdad te deseo que seas muy feliz en tu nuevo matrimonio. Sinceramente no creí que te volvería a ver. Y menos aquí, en esta casa. Es que vi eso en el periódico y entonces... Sí, han hecho mucho escándalo con el asunto. Y es que como Viviana iba a ser mamá, pues eso ha causado más impacto. ¿Viviana iba a ser madre otra vez? Sí, sí. Pero... Blanca no debe ser condenada. Ella no era dueña de sus actos cuando mató a Viviana. Ya te contaré otro día esa parte de la historia. Ella está enferma y por eso Juan Miguel la defiende tanto. Él ha sufrido mucho. Está sufriendo aún y no va a poder respirar con tranquilidad hasta que la absuelvan. Hoy precisamente empieza el juicio y Juan Miguel ya fue para allá. Ahora que se va a casar de nuevo, siendo la esposa de otro, la habré perdido para siempre. Marichuy, ¿estás bien? No, sí. No, bueno, creo que yo ya me pinté el color de aquí. Pero no me has contado nada de ti. Lo que pasa es que tengo un chorro de prisa, estoy retaporada, nada más venir un momentito de prisa. Es que te veo cambiada, estás distinta, más mujer, más bonita, ¿no? ¿Ya te convenciste? ¿Te vas para la hacienda otra vez? ¿Regresas allá? ¡Contéstame! ¿Te regresas a la hacienda? ¡Contesta! ¿Y a ti qué te importa, eh? Es que es lo mejor que puedes hacer, ¿no te parece? Pues en todo caso, ese es mi problema porque yo no tengo por qué estarte dando explicaciones absolutamente de nada, ¿eh? Seas tan agradecida, te estoy dando un consejo. Ay, sí, como si me quisieras tanto tú. ¿Qué te crees que ya se me olvidaron todas las cochinadas que me hiciste? Veo ese rencoroso. Todo eso quedó atrás. Ahora me das lástima. Yo no necesito tu lástima, y mucho menos viniendo de Tiburcia. Es que te voy a decir qué pasa. Que tú todavía no te convences que Juan Miguel no te quiere. Pensaste que seguía muriéndose por ti, que te necesitaba.
Pero ya ves que no. Ya te cambió por otra. Sácate, déjame pasar. Pero tú ya me conoces cómo me las gastas, así que mejor ya no me estés buscando, ¿eh? Te lo confirmó Rocío porque a mí no me lo quisiste creer. Pero ella ya te lo aclaró. Ya, vete a la hacienda. Te vas a quedar sin nada. Regrésate allá. Ropita limpiecita, lavadita para ese bebecito tan bonito y tan chiquito. Ay, qué risa. Ay, qué bebecita. Ay, qué risa. Vaya, hasta que regresas, mija. ¿Pues qué pasó? ¿Hablaste con San Román? No, Carmen. ¿Eso por qué? No estaba. Ah, ¿y te retachaste para acá sin estar al rojo? Ay, mijita, ¿pero qué pasa? ¿Por qué está llorando mi chiquita? ¿Qué pasa? Miguel no me quiere, Candy. Miguel no me quiere. Es que ahora quiere a otra. ¿Cómo que quiere a otra? ¿Pero a quién? Pues a la mujer esa que mató a la esposa. ¡Ah!